¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen día, desde donde quiera que nos estés viendo en Latinoamérica. Ya sabes que siempre este es tu espacio para aprender, para desarrollarte y para adquirir nuevas habilidades. Y hoy tenemos un súper foro. Es súper interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Realmente son los temas que están en boga dentro de toda la comunidad de recursos humanos en Latinoamérica y en el mundo. Y justo Recursos Humanos nos lo trae hoy a la mesa. Y quiero agradecer muchísimo al equipo de Fortia. Ya debes de saber, tú que nos estás viendo, que Fortia es tu principal aliado para la gestión de recursos humanos. Visita su página web y descubre todas las soluciones que tienen para ti. Y pues bueno, la verdad es que teníamos la reunión de producción al inicio de este foro y me dijeron que hoy tenemos que ser muy cuidadosos con el tiempo y sabemos que eso normalmente no es lo mío. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia y empiezo a presentarles a las personas que les van a entregar todo este conocimiento el día de hoy sobre tecnología en el ambiente laboral? Y la primera persona que quiero dar la bienvenida es Jenny Flores. Ella es socia en Altato y experta en agilidad organizacional y People Analytics. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por dejarnos compartir con todo su público. Bienvenida, Jenny. También voy a dar introducción a Jacqueline Galván Serrano, Talent Manager Specialist en Walmart de México y Centroamérica. Jacqueline, ¿me escuchas? Bienvenida al foro. Oh, sí, te escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación y para poder compartir con las expertas. Gracias. Y finalmente tenemos a Estefanía Cruz. Ella es HR Business Partner en Orca GRC. Hola, Estefanía. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar con todos los temas. Tenemos una agenda muy cargada el día de hoy. Y la verdad es que tenemos tres personas que nos van a educar en todo lo que tiene que ver con la tecnología en el ambiente laboral. Y lo primero que me gustaría preguntarles, ¿no? Vamos a entrar, digamos, de lo más macro y vamos a ir sacando las hebras de todo lo que tiene que ver con tecnología. Es, ¿cuál es el beneficio que ustedes han visto en su experiencia de implementar la tecnología en todo el ambiente de gestión de los recursos humanos? Tanto para como los empleados, me encantaría saber su perspectiva desde la vista del empleado, como también desde la vista de los gestores de equipos, líderes e incluso de los equipos de recursos humanos. Y ahí voy a ir ahora de atrás para adelante, si les parece bien. Entonces, Estefanía, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo la tecnología beneficia a nuestro ambiente en recursos humanos? Pues en realidad yo creo que desde el aspecto o desde el punto de vista del líder nos ayuda muchísimo a enfocar mejor los resultados y a tomar decisiones en base a números o a ya datos establecidos y no al azar. Creo que esto también da un mejor panorama al equipo de trabajo, pues ellos pueden percibir que la organización está tomando decisiones adecuadas y no solamente está como sugiriendo cosas. Entonces creo que el panorama para todos es más integral desde este punto de vista. Gracias, Estefanía. Jacqueline, ¿qué significa la tecnología en Walmart? En mi experiencia, creo que nos da un poco más de insights, en el sentido de hacemos mucho más fácil el cómo entramos con el resto de los colaboradores. Dejamos un poco de hacerlo todo manual y entonces podemos generar un poco la experiencia mucho más amigable de cara a las personas que no necesariamente pudieran tener más bien las skills tecnológicas, pero sí echan mano de esta experiencia mucho más amigable, lo que nos da también a nosotros poder bajar a toda la población y no necesariamente a una población específica, sino tocar a toda la gente que forma parte de nuestra fuerza laboral. Entonces, creo que la tecnología nos ayuda a agilizar los procesos y también hacer un proceso mucho más amigable. Bueno, y realmente si estás hablando de cantidad y volúmenes de personas a tocar, pues creo que Walmart, si mal no recuerdo, y ahí me tendrás que corregir, Jacqueline, pero
El último conteo que yo llegué a ver eran 280 mil, 290 mil personas, más o menos, el headcount que tiene Walmart. Sí, más o menos. Más o menos, exacto. Entonces, cuando hablamos de llegar a todas esas personas, pues obviamente el camino humano, de repente, tendrían que tener un ejército, literalmente, de personas en liderazgo y recursos humanos. Y, Jenny, exacto. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué obtenemos? Pues mira, en recursos humanos nosotros estamos para trabajar con la gente. Permite una, tener mayor agilidad, poder dar respuestas prontas, dejar de suponer y ser mucho más estratégicos. El gran reto de recursos humanos es que nos dejen de ver como el área que hace fiestas y pasteles y que seamos como esa área en la que la toma de decisiones, que es a partir de la gente, se vuelve trascendental. Entonces, la tecnología es un copiloto para nosotros, ¿no? Es este que nos está ayudando todos los días a ser más ágiles para la gente, a ser más ágiles para la empresa, porque al final del día somos un brazo súper importante para las empresas y que puedan tener datos relevantes. Aquellos que tienen que ver con el pasado son importantes, pero aquellos que se vuelven predictivos y que nos ayudan a, pues justo, predecir el futuro, nos llevar a las empresas a una trascendencia totalmente diferente. Creo que tocaste un punto importante, Jenny, que es dejar de ser el área, ¿no? Que tenemos los pasteles, la fiesta de fin de año, ¿no? Que hacemos todas estas actividades como pues, meramente transaccionales, veámoslo de esa forma. ¿Cómo la tecnología, y tocaste uno de los puntos de los tres que les quería proponer que hablemos el día de hoy, que básicamente son Big Data, People Analytics y Business Intelligence, porque la tecnología da para muchísimo más, pero tenemos 50 minutos. Entonces, me gustaría centrarme, y ahí, Jacqueline, ¿tú qué opinas en términos del People Analytics? En una organización tan grande como Walmart, ¿cómo People Analytics juega para hacer que recursos humanos realmente terminemos en este estado de ser socios de negocio que venimos escuchándolo y venimos platicándolo probablemente hace 6, 7 años, ¿no? HR, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y seguimos en la conversación. ¿Cómo People Analytics nos puede llevar hacia allá? People Analytics creo que nos ayuda a delimitar exactamente qué queremos encontrar, ¿no? Creo que justamente hablando de dimensiones tan grandes que a veces manejamos, y esto creo que Walmart no es el único que tiene estas situaciones, es importante delimitar qué queremos medir y hacia dónde vamos a dirigir la estrategia para poder encontrar esta información. No necesariamente todo lo que es medible nos da un insight importante, ¿no? Entonces, creo que de ahí hay que partir para justamente que el People Analytics nos ayude a generar métricas, a ver cómo impactamos al colaborador en las estrategias que estamos generando y con esta información entonces generar, ver si nos quedamos con lo que estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar y cómo podemos, justamente como comentaba una de las chicas, generar de cara al futuro, ¿no? O sea, no solo quedarnos con lo que hoy tenemos y con lo que hoy hacemos, sino cómo esto nos va a ayudar para predecir lo que queremos en el futuro y adelantarnos un poco más, porque, y ustedes no me dejarán mentir, el mundo está cambiando más de lo que nosotros podemos ver. Entonces, creo que esta parte de la data nos ayuda perfectamente a tratar de adelantarnos un poco más a lo que venga. Oye, y hablando de People Analytics, ahí, Estefanía, me gustaría preguntarte. Estamos hablando, bueno, tenemos que predecir y estamos hablando de predecir y de predecir. ¿Qué tendríamos que estar prediciendo? O sea, ¿qué queremos ver hacia adelante y cuál va a ser el beneficio de ver eso hacia adelante en concreto? Yo creo que tiene grandes beneficios. Desde que empiezas a conocer a la gente con la que estás trabajando, a tus equipos de trabajo, el tipo de liderazgo que tienen y cómo están trabajando en equipo, y desde ahí hacer una muy buena planificación al futuro. Conocerlos, saber qué les gusta, cuál es su forma de trabajo, qué es lo que esperan de la empresa, qué es lo que la empresa espera de ellas y ayudar sobre todo a cumplir los objetivos
personales y profesionales. Creo que me gusta ver el People Analytics como este proceso que nos ayuda a ver un ente en la organización. Entonces, adelantarnos a lo que ellos quieren, lo que esperan, a las cosas que se están moviendo allá afuera en el mercado laboral y sobre todo conocer y predecir rotación de personal, la retención del talento, mejorar los procesos sobre todo. O sea, creo que podemos verlo como esta herramienta que nos ayuda a mejorar los procesos, identificando cuáles son nuestras áreas de mejora y adelantarnos a eso. Gracias. Y Jenny, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿qué áreas o qué cosas tendríamos que estar sacando de People Analytics? Mira, para cada empresa es diferente. Hay empresas para las que la capacitación, medir la capacitación y si esta tiene realmente un efecto en el comportamiento de la gente o en cómo se desempeña, es importante. Hoy este match entre las necesidades de las personas versus las necesidades de la empresa creo que es vital porque es un tema de negocio, ¿no? Que las personas se sientan en un ambiente en el cual pueden ser ellos mismos y se pueden desarrollar, genera mayor productividad. Entonces, que nosotros podamos predecir qué tenemos que hacer para que esto ayude a las personas y, por ende, a la empresa, creo que es de suma importancia porque le estás pegando a dos cosas. Una, al crecimiento de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional, y por otro lado, al crecimiento de la empresa, que al final del día creo que como recursos humanos no tenemos que perder de vista que sin empresa no hay gente. Entonces, nuestro trabajo principal es cuidar a las empresas a través del desarrollo de las personas. Entonces, People Analytics nos ayuda a poder lograr. Bueno, y quiero hacerles esta pregunta y no sé quién me la quiera responder, pero ¿cómo conectamos o cómo debería alguien que está entrando en People Analytics, ¿no? Imagínense que hay un área de recursos humanos de alguna de las personas que están ahorita viéndonos en la audiencia, que ya me pasará de producción cuánta gente está conectada al mismo tiempo en este momento. Pero de todas las personas que ahorita están conectadas en Latinoamérica, hay alguien que seguro está entrando en estos temas. Entonces, ¿cómo debería de ir a vender People Analytics internamente? ¿Cuáles son esos indicadores, justo ahorita como lo mencionaba Jenny, cuáles son esos indicadores de negocio que tendría que conectar esta persona, ¿no? Este ejecutivo o ejecutiva de recursos humanos, para salir y vender, oigan, necesito dinero para hacer People Analytics? Y quien quiera contestarla, esto ya es un foro abierto, vamos a empezar a tener una conversación un poco más interesante. Bueno, pues, discúlpame. No, dale. Pues, en mi experiencia, creo que, de nuevo, la parte de, primero, conocer qué tipo de empresa, en qué tipo de empresa estás. Con este conocimiento acerca de el negocio, entonces vas a poder decir qué necesidades tengo de cara a People Analytics. No necesariamente un indicador va a ser lo mismo o impacta de la misma manera para todos los giros y todos los tamaños de empresa. Sin embargo, creo que una vez que tengas esa base, entonces People Analytics te ayuda justo a medirlo de una manera mucho más, con tener datos más duros en la mano en lugar de solamente como hablar de percepciones o de cosas que muy probablemente no tenemos muy aterrizadas, y también cómo esto nos ayuda a tomar decisiones en cortos, medianos y largos plazos para y cómo conectamos este insight de cara a todas las áreas que impactan. Esto, por ejemplo, el área de compensaciones, el área de finanzas, todas las áreas que tengan que ver con esta, con la gestión de la persona o del colaborador, creo que pudiera ser la manera en cómo una persona que esté entrando en People Analytics puede venderlo, porque al final del día esto se traduce en pues en dinero y en la toma de decisiones que vamos a tener en una parte estratégica del negocio. Jenny, no te quiero dejar con la respuesta que tenías en la mente. No, ¿sabes? A ver, People Analytics viene de Business Intelligence. Business Intelligence analiza el negocio, ¿no? Nos dice qué es lo relevante, qué es lo importante y en qué tenemos que poner atención.
People Analytics analiza específicamente el tema de la gente. Entonces, nosotros tenemos que estar muy amarrados a los objetivos del negocio. Entonces, si el negocio, si el objetivo es el crecimiento, nosotros tenemos que ver desde lo humano cómo apoyamos al crecimiento. Entonces, la mejor manera de vender, y coincido totalmente con Angélica, es qué necesita la empresa. Porque para uno será disminución de rotación, para otro será incremento de la productividad, para otro será evitar demandas laborales. Entonces, el análisis del business, del negocio, te va a dar por dónde tú tienes que atacar en People Analytics muy particularmente, porque las áreas se puede aplicar en todas las áreas. Y, Estefanía, considerando lo que dijo Jacqueline, lo que dijo Jenny, ¿no? ¿Cómo tú podrías cerrar esta manera en la que alguien se acerque a vender People Analytics en su organización? O sea, ¿cuál debería ser nuestro elevator speech, ¿no? Ya hablándolo muy rápido. Esa charla de 30 segundos en el cual hago que mi CEO se interese en invertir, cualquiera sea el número, no vamos a poner ahorita precios, en People Analytics. Yo creo que lo principal es perder el miedo, perder el miedo a hablar, porque muchas veces cuando hablamos de People Analytics y todo este análisis de datos y toda la innovación en tecnología, creo que resalta el miedo de qué tal si lo hago bien, qué tal si lo hago mal, qué tal si no lo entiendo. Entonces, lo primero es perder el miedo. Y la mejor forma de venderlo hacia nuestras jefaturas inmediatas, nuestras direcciones generales, es siempre dar el objetivo de que vamos a empezar a tomar decisiones en base a datos duros y no empezar a tomar decisiones al azar. Una vez teniendo identificados cuáles son los objetivos a los que queremos llegar como empresa, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones hacia el futuro, no solamente mejorando la empresa, sino también impactando favorablemente a los colaboradores. Y todo eso se va a ver reflejado en productividad. Gracias, Estefanía. Oiga, entró una pregunta de la audiencia, y la verdad es que aquí pues, me gusta darle prioridad a las preguntas de la audiencia más de las que yo tenga. Entonces, Ana María Guerra nos pregunta si People Analytics solo aplica para temas relacionados con DO o capacitación, o también podríamos utilizarlo en otras áreas, como ejemplo, clima, bienestar organizacional. ¿Qué opinan ahí? Jenny, si quieres, y damos con. En todo. A ver, People, hoy yo les quiero dar una gran noticia. Todos hacemos una partecita de People Analytics. O sea, si tú crees que no estás haciendo People Analytics, lo estás haciendo. Solo que hay diferentes niveles. Entonces, ¿dónde lo puedes ocupar? Desde ausentismo, rotación, retención. O sea, una parte bien bonita y bien muy impresionante es cómo puedes predecir rotación. Y cómo te da People Analytics insights que te permiten determinar qué acciones debes de hacer para evitar la rotación. Y entonces eso se convierte en un esquema de retención, ¿no? Entonces, People Analytics empieza en descriptivos. ¿Qué pasó? Vamos a hablar del pasado. Y después nos vamos a qué está pasando ahorita, ¿no? Y qué es un diagnóstico, causa, efecto, correlación. Y después la parte ya más compleja es la predicción. Pero hoy seguramente todos miden su rotación, miden su ausentismo, miden cuánto tiempo cubren una vacante. Entonces, hoy todos estamos haciendo de alguna manera People Analytics y de verdad lo pueden utilizar en absolutamente todo con sus debidos puntos de atención, ¿no? Pero lo pueden utilizar en absolutamente todas las áreas. Y, de hecho, una en la que más se utiliza People Analytics es en compensaciones. Oye, y Jenny, voy a terminar de cerrar tu idea, pero ¿por qué dices que en compensaciones deberíamos estar utilizando más People Analytics? En compensaciones lo utilizamos porque nosotros hacemos un modelo de predictibilidad de acuerdo entre compensación, productividad, desempeño, ¿no? Y en la parte de retención. Entonces, nosotros podemos saber si de verdad la gente se va por dinero. Entonces, muchas veces, yo te puedo decir que el 60% de las veces en mi experiencia no se van por dinero. O es por crecimiento, o es por desarrollo, o es por un tema de relación con el jefe, ¿no? Gracias, Jenny. Jacqueline, ¿cuál es la experiencia? ¿Dónde están utilizando en Walmart People Analytics? ¿Dónde han tenido mejores resultados?
Bueno, pues en el área en el que yo me encuentro, en el área de People, es algo que utilizamos pues todo el tiempo en todas las áreas que conforman People dentro de Walmart, México y Centroamérica. Es algo que nos ha ayudado a poder tomar mejores decisiones por justo las dimensiones, ¿no? Creo que es algo importante recalcar porque no necesariamente. Es sencillo cuando tienes este tipo de población y sobre todo escuchar al colaborador es importante. Sin embargo, creo que lo utilizamos muchísimo, pero siempre lo estamos mejorando, es decir, siendo mucho más sensibles a la necesidad que tenemos de qué queremos encontrar. Porque justo métricas hay muchas, fórmulas hay muchas, y People Analytics nos da el camino bajo el cual podemos empezar a generar este tipo de información y de insights. Pero una vez que tienes el sense acerca de qué es lo que tu negocio necesita y qué tipo de resultados o qué tipo de data le puedes dar a tu cliente, creo que ahí es donde viene la importancia del impacto de no verlo como por encima, ¿no? Así de, ok, aquí está tu porcentaje de rotación, no, pero ¿qué vas a hacer y cómo lo vas a conectar con los demás insights que vas encontrando en toda el ciclo que vive el colaborador? Entonces, ahí puedes ver cuáles son tus puntos más rojos para entonces ver cómo puedes accionar con base en datos. E incluso en la temporalidad en la que sucede. Entonces, realmente es tener mucho conocimiento de tu negocio, de tu cliente, y con eso, entonces, poder generar indicadores con esta sensibilidad. Y en un negocio tan grande como Walmart, yo creo. Si nos puedes compartir, y se vale decir que no, pero si nos puedes compartir un logro que hayan obtenido a través de People Analytics, que han dicho, wow, esto sin People Analytics no lo hubiéramos logrado nunca. Déjame pensar. Creo que uno de los logros fue darles, después de el proceso de evaluación de desempeño, poder generar insights para los People Business Partner, que son justamente las personas que gestionan cada área dentro de Walmart, poderles dar insights importantes que nunca antes habíamos podido darles. Esto fue un gran logro y fue también un producto muy bueno para ellos porque vieron no solamente el pre del proceso, sino también el post, ¿no? Entonces, esto les ayudó a tener una mayor reflexión para poder prever o poder planear mejor las estrategias para el siguiente año, pero entonces vamos teniendo un histórico de cómo el proceso va migrando dependiendo el año, dependiendo la población que estemos revisando. Y eso fue un gran logro. Esto fue también parte de la sensibilidad, como les comentaba, en ese entonces mi líder, y creo que fue algo que nos fue muy bien, fue algo que las personas que recibieron esta información la agradecieron mucho porque les dio en un one shot justo la información que necesitaban para poder llevar eso tanto a sus clientes, a las cabezas de negocio, como para las personas que están también en la estructura de People Business Partner y entonces planear el año que sigue. Gracias, Jacqueline. Estefanía, te toca abrir una nueva vertiente de temas en esto porque, bueno, sigue avanzando el tiempo y tenemos que cubrir muchas cosas. Me gustaría preguntarte, Estefanía, ¿cuál es la diferencia para que nuestra audiencia se eduque y también para que yo me eduque, porque honestamente no la sé lo que te estoy preguntando? Viene de mi desconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre Big Data y People Analytics? Okay, el Big Data es toda esta parte de la base de datos, o sea, es el conjunto de muchísimos datos de información, muchísima información que puedes tener en diferentes bases. Y el People Analytics como tal es un proceso de análisis. A mí me gusta ver el Big Data como una herramienta de apoyo para es, o que te hace posible realizar este proceso de People Analytics. Creo que básicamente es eso.
Oye, y Estefanía, ¿cómo debería una organización empezar a crear estas fuentes de datos, ¿no? Porque me ha tocado interactuar con muchísimas líderes de recursos humanos. Normalmente, digamos, ahí en la firma trabajamos con distintos líderes, platicamos y siempre está esta temática de cómo empezar a hacer toda esta arquitectura de distintos datos que después te deriven a hacer lo que tú mencionas, ¿no? Al final, entregar el People Analytics, ¿no? Que es el insight que como mencionó Jenny al inicio y Jacqueline, están conectado ya con el negocio. Puedes hacer desde encuestas periódicas, pueden ser desde diferentes procesos. Por ejemplo, en la parte de reclutamiento, cuando tienes muchos candidatos que se están postulando a tus vacantes, eso te va generando una base de datos. Desde donde, las bolsas de trabajo, las características, los skills, o sea, todo esto es información. Ya internamente también lo puedes hacer a base de encuestas, a base de entrevistas, one-on-one, o sea, todo aquello que te genere información relevante acerca de tu población, de colaboradores, liderazgo, desde ahí esas pequeñas bases que a veces haces después de una junta, después de una capacitación, después de algún evento dentro de la empresa, todo empieza a generar Big Data para poder realizar tu proceso de People Analytics. Gracias. Y Jenny, considerando este proceso que nos mencionaba ahorita Estefanía, para la creación de este Big Data, o sea, ¿cuáles serían tus tres recomendaciones principales para ir creando estas fuentes de bases de datos que nos permita después que sea fácil la parte del análisis? Híjole, estás poniendo, o sea, me estás haciendo la pregunta más difícil del mundo y te voy a decir por qué. Porque todos tenemos fuentes de datos diferentes. Entonces, pueden ser las herramientas de reclutamiento que utilizan, el sistema de nóminas que usas para calcular la nómina, en dónde registras a tus nuevos empleados o tus candidatos. Entonces, todos tenemos data. Ahora, Big Data tiene que ver con volumen. O sea, no son 10 datos, no creas que es Big Data porque tiene 50 registros o 1000 registros, estamos hablando de millones de registros. Entonces, no todos tenemos un Big Data, pero sí todos tenemos data. Lo que yo te diría primero es homologa, que en todas tus áreas se usen los mismos conceptos, no que en uno sea número de empleado y el otro sea ID de empleado y en otro sea número consecutivo de empleado, sino que en todas tus áreas se empieza a usar la misma nomenclatura y tan solo hacer eso, que es la limpieza de datos, es un chorro de trabajo. Pero les aseguro que en cuanto empiecen a homologarlo, va a ser muchísimo más fácil empezar a hablar del manejo de datos, inclusive dentro de la compañía, porque todos van a hablar el mismo idioma. Entonces, creo que la primera recomendación sería identifica tus fuentes de datos. Todos tenemos. O sea, por muy chiquito que seas, manejas un Excel, manejas un sistema, manejas algunos temas de reclutamiento, LinkedIn, Facebook, Instagram, entonces todos tenemos diferentes fuentes de datos. Entonces, identifica tus fuentes de datos. Dos, trata de homologarlos. O sea, de verdad esa es la parte, creo que desde mi punto de vista y del trabajo que he hecho, la más compleja, el tema de la homologación. Y tres, tienes que estar en constante aprendizaje, ¿no? Como todo en el tema tecnológico, como todo en los avances que nosotros vamos teniendo día con día, pues al inicio era Excel, después fue R, después fue Python, después Power BI, y etc. Entonces, si tú no estás en este constante pues conocimiento o actualización, te vas a quedar con Excel, que es la base. O sea, discúlpenme todos los que manejamos o algún otro tipo de herramienta, pero Excel es la base de las empresas pequeñas, ¿no? Que no tienen como, que no somos Walmart y que no tenemos los millones de datos, pues empiezan con Excel, pero tengan un buen Excel y aprendamos a manejarlo, ¿no? Seguramente le acabas de dar como un momento de angustia como el que me diste a mí, Jenny, en el momento en que empezaste a hablar de las distintas herramientas. Y dije, ah, claro, el buen y confiable Excel,
¿no? Entonces digamos que por lo menos yo estoy ahí en los empiezas. Extremos. Yo estoy en los extremos, estoy en el Excel y estoy en Power BI. Entonces, estoy en las orillas. Me falta todo lo del medio para construir. Y hablando de construcción, ¿cómo una organización tendría que empezar? Porque Jay nos habla de estas necesidades, ¿no? De tener una alineación, que me encantó el concepto porque lo he visto tantas veces, de pues cada quien tiene sus datos, ¿no? Y pues ahora sí que como dirían, pues yo tengo otros datos también, ¿no? Y las organizaciones normalmente terminamos sectorizando los datos, ¿no? Cada quien tiene una manera diferente de verlo porque lo utilizamos de formas diferentes. Ahora, Jacqueline, ¿cómo deberíamos de hacer ese proceso de consolidar toda esta información? Y te pregunto a ti especialmente por el impacto que eso debió de haber tenido en algún momento dentro de Walmart, una organización tan grande, con tantos puntos de venta, con tanta información por consolidar. O sea, ese camino, ¿cómo se recorre? Bueno, pues esa parte no pudiera darles un detalle tan... No se los pudiera detallar porque el área donde yo me encuentro no es el área de Analytics. Entonces, sí hay un área específica de Analytics para Walmart, que son todas las personas que son expertos, que no son, que son ingenieros en sistemas, que son pues unos cracks en esa parte. Sin embargo, la parte que me toca a mí, justo como comentaba Jenny, sí es complicado porque la disciplina operativa es algo que creo que en todos lados hay un punto de dolor ahí. Sin embargo, al final creo que el hecho de tener un área exclusiva o que se dedica a esta limpieza nos ayuda mucho a nosotros como clientes de esa área a poder tener una consolidación mucho más amigable y mucho más sencilla. No necesariamente esto es siempre, pero lo hace un poco más sencillo el poder centralizar o tener lugares donde tú sabes que esa información ya fue revisada, ya fue, pues de alguna manera, tiene cierta limpieza detrás, pero la consolidación para entonces generar productos como dashboards o como alguna información adicional, que en este caso son tableros, pues es sencillo cuando, un poco más sencillo cuando tienes un área especializada. Entonces creo que en esa parte es como el único insight que yo pudiera darles ahorita porque no pertenezco al área de Analytics. No, pero dijiste un punto muy importante, Jacqueline, que es, y lo dijiste muy elegantemente, el equivalente a donde somos malísimos, ¿no? Bueno, tenemos áreas de dolor. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque ese es un punto clave. O sea, una cosa es juntar la data, ¿no? Una cosa es consolidar la data desde el inicio. Pero después está esa disciplina que me gustaría entrar ahí, Estefanía, en esa, ¿cómo logramos esa disciplina para que esa data que ya junté, ¿no? Que como bien dice Jenny, como dice Jacqueline, ya ay, nos toca juntarla, nos toca limpiarla. ¿Cómo le hago para mantenerla limpia y para que a los 3 meses que tuve altas, bajas, subidas, promociones, cambios, alguien se cambió de domicilio, todo lo que sucede en la vida de una organización, que puede cambiar muchísimo en 3 meses, alguien al inicio dijo, bueno, hoy la vida se mueve a una velocidad muy grande. ¿Cómo le hago para que no se me eche a perder esa data que ya limpié y que vuelva a tener que hacer un ejercicio anual de limpieza y me vuelva a meterme meses a tratar de tener todo en orden? ¿Cuál sería un insight que nos puedas recomendar? Yo considero que la disciplina es clave y es primordial en esta parte. O sea, una vez, o sea, cuando ves todo el trabajo que te cuesta, no solamente homologar, como ya comentaban, sino consolidar toda la información, el seguirte guiando de esa línea que ya tenemos es primordial. Disciplina. Cada que haya un movimiento, tener que meterte a tu data y actualizar datos. Por ahí en algún momento alguien me decía, el secreto para tener actualizado tu tablero es que todos los días lo abras y todos los días verifiques que no hay movimientos.
Cuando te lo permite tu organización, es viable, porque hay organizaciones pequeñas que no siempre tienen movimientos, pero cuando tienes una organización muy grande, esta parte de abrirlo todos los días es muy complicado. Entonces, la disciplina, plantearte periodos en los que vas a revisar que esté bien, que no haya movimientos, que si hay cambios, cambiarlos, si no, pues no moverlo, pero sobre todo creo que esta parte de tener una buena comunicación con el equipo de trabajo y que tengas como un buen reporte al día, creo que eso es la clave. Oye, Jenny, me gustaría saber tu percepción. ¿Cómo mantenemos esta disciplina, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, no soy una empresa tan grande que pueda tener equipos que me vayan limpiando la información, ¿no? Y a lo mejor, me gustaría preguntarte cuál es el impacto de que haya una persona o un área dentro de toda esta cadena y estructura que no tenga la misma disciplina o que no esté alineada desde la misma disciplina para la arquitectura de datos en Big Data. Es una pesadilla. O sea, es una pesadilla que haya un área o una persona que no esté alineada. Pero es un tema de cultura. Es como cuando quieres poner nuevos valores en la empresa. Es como cuando tú necesitas implementar algo en la empresa. Es un tema de cultura. Creo que la palabra clave es involucramiento. Que las personas sepan cuál va a ser el impacto positivo de que realicen este llenado de datos con este nuevo lenguaje que todos estamos aprendiendo. Primero, pues que toda la organización entienda que todos estamos pasando por la misma dificultad. La misma dificultad me refiero a, pues, entender a este tema de cambio, ¿no? De adaptación, porque antes lo hacía de una manera y ahora la tengo que hacer de otra. Pero las personas nunca van a actuar para beneficio de otro. Actúan mucho más rápido y mucho mejor cuando tú les dices, ¿sabes qué? Esto a ti y a tu área y a tu trabajo y a tu día a día te va a impactar positivamente de esta manera. Entonces, involucrarlos, decirles cómo es que va a impactar positivamente en su área y en su trabajo, creo que pueden ser grandes herramientas para que la gente entre en esta disciplina y en esta nueva cultura de datos. Oigan, nos quedan 10 minutos, así que quiero hacer una invitación a toda la audiencia que nos mande preguntas para que podamos responderlas en este poquito tiempo que nos queda dentro del panel. Pero me gustaría entrar ya a las experiencias personales, ¿no? Y voy a entrar vamos a la parte más escabrosa, que es donde normalmente salen los mejores consejos. ¿Qué consejo, Jacqueline, le tienes a las personas que hoy están en la audiencia, que están pensando en entrar en este universo de dashboard, de proveer información, de entregar reportes? Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido una de las cosas que hoy dirías, chispa, lo hubiera hecho totalmente diferente tras los resultados obtenidos? Creo, ay, qué pregunta tan complicada. Creo que ser creativo es algo que me hubiera gustado no tenerle tanto miedo. No, esto ha sido de mi experiencia total, no dentro de Walmart. He trabajado en otras empresas igual de grandes, en Coppel, por ejemplo. Y justamente a veces tener en tu cabeza, en hilas un poco este dato, cómo se relaciona, lo que haces, pero no necesariamente tienes como esta apertura a poder decirlo, oye, mira, yo creo que esto pudiera tener mucho más valor que esto que estamos presentando. Entonces, creo que inicialmente, si ya tienes esta curiosidad, si ya estás empezando a explorar un poco, ¿qué más te da Excel aparte de datos planos? Empezar, o sea, soltarte en esta parte de hacer ver videos en YouTube, de ver cómo puedes elevar un poco más tu conocimiento y empezar a hablarlo con tu líder, ¿no? En este caso, dentro de Walmart, la verdad es que he tenido total disponibilidad, no es un comercial, pero sí comentarles que justo Walmart es una empresa que te permite abrir y decir todas estas ideas que tú puedes tener, y esto le da un valor agregado porque tú tienes tal vez otro sense
que no necesariamente tiene líder, porque justo a veces ya estamos tan enrolados en nuestro día a día que entonces cuando das una iniciativa o una idea nueva y entonces dicen, ok, desarrolla, tráemela, analicémosla, eso es un punto muy importante, porque a partir de ahí es que puedes crear otras cosas y puedes empezar a generar un diferenciador dentro de lo que tú estás haciendo, y entonces eso impacta a todas las áreas o a todos tus clientes. Entonces creo que sería un gran consejo. Lo demás, la parte técnica o la parte que es como cómo lo construyes, es lo puedes aprender, pero esta parte creativa y esto que viene como desde lo del fondo de tu corazón es súper valioso. Gracias. Estefanía, ¿qué consejo podrías darle a alguien que está entrando en todo este universo? A mí me encantaría decirles que se la crean, que crean que son un ente de cambio en una organización, sin importar si es grande, si es chiquita. O sea, ustedes desde su posición son ese eje de cambio. Usted, con toda la información que puedan recopilar de sus colaboradores, de sus líderes, ustedes pueden hacer un cambio y pueden cambiar organizacionalmente y pueden hacer un muy buen impacto dentro y fuera de la vida personal y profesional de sus colaboradores. Lo más importante es eso. Créansela, crean que ustedes pueden cambiar y crean que y siempre digan sus ideas. No se queden callados. Siempre piensen que esa pequeña idea que tienen hoy puede impactar favorablemente a una persona, puede impactar a un equipo, puede impactar a una familia, puede impactar a una organización de una manera que a lo mejor no la creemos. Creo que el principal obstáculo de este lado y personalmente ha sido ese, que no te creas que la importancia que tiene tu posición dentro de una organización. Entonces, mi mejor consejo para todos es créansela, y no importa si saben poco o saben mucho, o sea, documéntese, lean libros, vean videos, todos empezamos sin saber, todos empezamos investigando con curiosidad, pensando en qué será esto y cómo puedo ayudar. Entonces, créansela, siempre pueden mejorar y siempre generen grandes ideas. Gracias. Jenny, ahorita voy a regresar con algo que ahorita dijiste, Estefanía, voy a regresar con una pregunta, porque nos hicieron ahí una pregunta desde la audiencia. Jenny, ¿qué consejos podemos darle a la gente que está entrando ahorita? Mira, rápidamente es, empiecen chiquito. No quieran hacer grandes cosas, empiecen chiquito. Y poquito van a ver que se van locos encontrando. Sean perseverantes. Si tienes un error, si no te sale, sigue, te va a salir en algún momento y buscando información lo vas a lograr. Prepárate, empieza con Excel, pero después sigue con R, pero después con Python, pero sigue con Google Analytics, con Power BI. Síguete preparando siempre y uno por uno, no te quieras embotar en como en mil cosas. Escucha a tu organización, escucha a tus líderes y escucha a la gente. Escúchate a ti. O sea, creo que no voy a repetir lo de mis compañeras porque es súper clave. No solo hagas lo que te piden, ¿sí? Si tú en el camino te encontraste otro insight, preséntalo. O sea, lo peor que te puede pasar es que te digan, quítalo. O, wow, déjalo. No solo hagas lo obvio, ¿no? Rotación, ausentismos, cuántos pagos, ¿qué otra cosa? ¿Qué puedo correlacionar? ¿El desempeño está correlacionado con la compensación? O sea, esa parte de empezar a pensar qué puede estar ligado con qué es lo que te lleva como a otro nivel, y hagan que las cosas sucedan. Perseveren hasta que alcancen su objetivo. Muchas gracias. Me voy a regresar ahora sí, Estefanía. Te iba a decir que te había dado tiempo para pensar, pero la verdad es que no te dije qué. Pero hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué autores, libros, links, artículos, videos debería de estar consumiendo nuestra audiencia para empezar con estos temas de People Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial? Pues mira, no venía preparada. La verdad es que hay muchísimos libros que te pueden servir, muchísimos videos en YouTube, pero yo en especial creo que hay un libro que se llama ¿Cómo Recursos Humanos Debería de Ser el Nuevo Netflix?
Es un libro que a mí en lo personal como que me abrió un poquito el panorama, ¿no? De darnos cuenta de por qué es tan importante esta parte humana. Ese es un libro que ahorita se me viene a la cabeza y que creo que es algo con lo que podrían empezar. Sin embargo, pues dentro del mercado, pues hay un sinfín de videos, un sinfín de links, un sinfín de páginas, que incluso las nuevas tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial, que ahora les puedes como hacer preguntas y te dan varias respuestas. Creo que no se limiten a autores, no se limiten a ciertos formatos. O sea, exploren lo que existe y ustedes mismos vayan desarrollando lo que es esta parte del People Analytics. Me encanta la tecnología porque, honestamente, cuando viene la etapa de recomendaciones, yo lo que hago es abro Amazon. Ay, no debí haber dicho eso. Abro una tienda virtual. Y, pues, literal, como escucha, pues yo nada más meto las primeras palabras y pues ya hace predicción automática lo que acaba de escuchar. Entonces, acá lo tengo. Ya dije dónde lo pueden encontrar y literalmente se llama como Estefanía nos dijo, ¿no? ¿Por qué recursos humanos debería ser como Netflix? ¿No? De Pilar Yasser Centeno. Yo sí tengo una recomendación. Y creo que es un libro que a todo mundo le da como un overview justo de lo que es la parte de datos, no solamente en la parte de people, sino también en todo lo que tú quieras hacerlo, porque data es un mundo. Entonces, hay un libro muy bueno que se llama Storytelling con datos. Es un libro súper común, está en español. Literalmente lo encuentran así en cualquier lugar donde lo quieran buscar. Y la autora es Coli Nussbaumer Naflick. Sí. Es un libro súper amigable, súper digerible y con muchas ilustraciones. Entonces, la verdad, creo que para toda la gente que quiera tener como un pequeño inicio de qué es lo que trata el área de datos, es súper lindo. Aparte, el storytelling es algo súper, súper común y algo también muy lindo que es parte del área de datos, pero creo que este libro es un gran, gran inicio. Jenny, ¿nos quieres dar una recomendación o te tiro otra de las preguntas para cerrar? Pues rápidamente, HR Handbook es un buen libro para iniciar. HR Handbook. Me encanta que todo salga rapidísimo aquí. Ya tengo mi carrito lleno, otra vez, como cada mes. Pues bueno, la verdad es que se nos quedaron algunas preguntas en la mesa. Necesitamos cerrar el panel. Les agradezco muchísimo, Jenny, Jacqueline, Estefanía. Muchísimas gracias. Espero que se hayan divertido. El objetivo principal de todos los paneles que hacemos aquí en RHTV es divertirnos, primero. Segundo, que vayamos aprendiendo como comunidad de recursos humanos, que cada vez seamos más sólidas y cada vez entreguemos mejores resultados. Entonces, les agradezco mucho haber estado en nuestra sesión. Espero que, como les dije, todo haya sido de su agrado. Y, pues, bueno, yo sé que la audiencia está muy agradecida con todo lo que nos compartieron hoy sobre People Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial y cómo la tecnología puede impactar al mundo laboral. ¿Qué tal? Regresamos a nuestro tercer foro de tecnología en el ambiente laboral. Nos lo entrega Recursos Humanos TV. Y esta sección, ¿no? Esta segunda hora de nuestro foro, va a ser una conferencia. Y esa conferencia, primero quiero agradecerle a Pandapé, que es nuestro patrocinador y es el software de recursos humanos líder en Latinoamérica, que nos ayuda a contratar de forma más eficiente, optimizar los procesos de recursos humanos en tu organización y centralizar toda la información en un solo lugar, mejorando el rendimiento del equipo y la retención del talento. Entra aquí abajo, estás viendo ahorita la dirección web, para que conozcas más sobre sus servicios
y veas cómo pueden asesorarte para que mejores tus procesos. Y pues bueno, doy paso a Ivonne López. Ella es Brand Manager en Pandapé, que nos va a presentar la conferencia Cómo la Inteligencia Artificial está transformando el proceso de selección. Ivonne, el auditorio es tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Ivonne López, gerente de marca y experiencia del candidato de Pandapé. Es un gusto para mí saludarlos a todos en este segundo foro de tecnología del mundo laboral organizado por RH TV. Pues el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer justo cómo la inteligencia artificial está transformando todo el proceso de búsqueda y selección de talento. Y para ello, hoy compartiré espacio con mi compañera Natalie Martínez, gerente de implementación de Pandapé. Así que, pues empecemos, ¿no? Con lo básico, de manera pues muy general, para hacerlo pues muy, muy dinámico para ustedes, comprensible sobre todo, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Quiero decirles que es un sistema o una máquina que tiene la habilidad de presentar o de replicar algunas de las capacidades que tenemos los seres humanos, como vendrían siendo el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear para tomar decisiones. Esto es lo que hace tan interesante a esta tecnología, ¿no? Que muchas veces pues nos impacta, ¿no? Ver de qué manera puede replicar muchas de las cosas que hacemos, nos contesta, genera contenido, hace logos, pero sobre todo decirles que a lo mejor para muchos de ustedes la inteligencia artificial la consideran como algo ajeno, algo de muy, muy, muy del futuro, y en realidad no, o sea, es algo que ya es hoy por hoy parte de nuestro día a día. Y pues para que tengan una mejor idea de cómo es que lo usamos, en algo tan básico como cuando usamos nuestro celular, ¿no? Que vemos ahí ese cuadrito para enfocar, eso es una pequeña aplicación de lo que es utilizar la inteligencia artificial. También muchos de nosotros cuando vemos plataformas de streaming en contenido, pues ellos también usan inteligencia artificial justo para detectar el contenido que es más interesante y atractivo para nosotros, de acuerdo a un perfil y un parámetro que nosotros mismos hemos establecido con nuestras búsquedas, ¿no? Lo que damos clic, las películas que buscamos. Entonces, esto es una pequeña forma para que vean que no estamos ajenos y que, pues, a veces sin darnos cuenta, ya somos parte de esto. Ahora, es importante también un poquito contextualizarnos en por qué se ha vuelto tan relevante, ¿no? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia específicamente en lo que hoy nos atañe, que son los departamentos de RH? Así que quiero compartir con ustedes algunas cifras muy interesantes. Empecemos por decirles que nosotros desde Pandapé hicimos un estudio a nivel Latinoamérica junto con CompuTrabajo para preguntarles cómo se sienten al respecto. Y hoy 75% de los reclutadores considera que sí o sí es fundamental integrar la tecnología a sus áreas de recursos humanos. O sea, es fundamental, es clave tenerla dentro del área. Ahora, también un 31% nos dijo que ya es un hecho, ya tienen muy claro como parte estratégica que deben incluir la innovación. Así que sí, o sea, empiezan, esperan invertir. Hoy 3 de cada 10 empresas nos dicen sí, vamos a invertir en inteligencia artificial y tecnología como puede ser People Analytics, Machine Learning, todo es lo que es el HR Technology, ¿no? Ahora, también 40% de las empresas en la región nos dice que ellos ya se subieron al barco, ellos ya están en el tren y dicen sí, 4 de cada 10 empresas hoy por hoy en la región a nivel Latinoamérica ya utilizan la inteligencia artificial como parte de sus procesos. Y pues también, o sea, en la misma línea, un 45% dicen que lo que más utilizan o el aspecto en el que más utilizan esta data, esta analítica y esta inteligencia artificial es para la parte del reclutamiento, ¿no? De todas las facetas en las que entra el periodo
o el proceso del candidato, donde ya sí o sí tienen claro que deben implementarlo, es en la primera faceta, que es al momento de captar talento. Ahora, pues estos datos nos dejan ver que justo la inteligencia artificial, como les comentaba, ya es una realidad, no solamente en el mundo. Aparecía en un principio que podría ser ajeno para los departamentos de RH, que era algo exclusivamente como de nicho, y no, ¿no? O sea, ya estamos viendo que está permeando en diferentes áreas, sectores. Hemos visto también, por ejemplo, que en muchas noticias ya se dice que, por ejemplo, algunos jueces en otro lado del mundo utilizan ChatGPT para asesorarse, ¿no? En algunos de sus casos estamos viendo que incluso escritores también utilizan y ya le dan el crédito a la inteligencia artificial como parte de sus textos en las investigaciones. ¿Y qué decir del mercado laboral? O sea, el ejemplo más claro, más directo, es que hoy también los candidatos ya utilizan la inteligencia artificial para elaborar su CV, ¿no? Entonces, la aplicación y el uso que tiene es infinito, y esto justo me lleva a la siguiente parte, que es, pues, ¿cuántos tipos de inteligencia artificial existen? La verdad es que son muchos. Es importante que sepan que se dividen de acuerdo a la funcionalidad, pero también a qué tan complejos o qué tan especializados son. Y pues hoy no quiero hacerlos bolas, o sea, todo lo contrario, es que ustedes puedan entenderla, sea muy claro para ustedes. Así que nos enfocaremos en las que más se emplean durante el proceso de reclutamiento. Entonces, una de ellas son la inteligencia artificial de tipo reactivo, que aunque normalmente no almacenan información para tomar decisiones futuras, pues sí permiten hacer este análisis, o sea, dan predicciones, posibilidades para poder finalmente dar una respuesta. Ahora, otro tipo de inteligencia artificial que existe son los sistemas de expertos. Y esto es una de las formas más simples en las que podemos ver la inteligencia artificial, ¿no? Y están diseñadas para resolver tareas muy concretas, muy específicas, y lo que la diferencia del resto es que esta inteligencia artificial, este sistema de expertos, lo que usa es una estructura de reglas que le van indicando qué decisión tomar frente a una situación específica o concreta. Ahora, también existe el proceso de lenguaje natural, o es el PLN, que se utiliza en programas informáticos especialmente para leer textos y detectar patrones, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial, para que se hagan una idea, es muy frecuente en el uso de chatbot o asistentes virtuales. También, por otro lado, de las más utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos es la inteligencia artificial denominada de análisis predictivo, que lo que hace es utilizar los datos, sí, de experiencias pasadas. O sea, lo que caracteriza a este tipo de inteligencia es que sí recaba datos, sí trae un historial, o sea, traemos todos unos datos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en una base de datos que ustedes subieron una vacante y un candidato por alguna situación no logró ser el seleccionado, y si ustedes se decantaron por otro, pero a lo mejor unos 6 meses después, esa misma base de datos te dice, para esta nueva vacante, sí, ya tenemos un candidato previamente que participó dentro del proceso, y a esta vacante sí se adecua. Entonces, esto es lo que nos ayuda, ¿no?, a predecir qué candidatos tienen más probabilidades de tener éxito de un puesto considerando un historial. Y por último, de las más comunes, es la inteligencia artificial que utiliza Machine Learning, ¿no? Que como su nombre lo dice, es una máquina que constantemente está aprendiendo, y este aprendizaje se alimenta de todos los procesos que va gestionando. O sea, podríamos decir que es una inteligencia que está, pues, en vivo, ¿no? Es decir, que al momento, en tiempo real, justo va adquiriendo todo este conocimiento de forma constante. ¿Qué es lo que permite? Pues evidentemente agilizar y facilitar la detección automática de patrones.
Ahora, para hacerlo mucho más fácil y bajarlo a términos de nosotros, del sector de nuestro día a día, ¿qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial dentro del reclutamiento? Bueno, pues quiero darles algunos ejemplos, ¿no? Entre ellos, pues uno de los principales que se utiliza es para difundir las vacantes de manera automática. Y obviamente pues nos permite identificar, muy importante, cuál es la fuente de reclutamiento que nos está generando mayor atracción. Es decir, cuando nosotros normalmente hacemos una liberación de una vacante, pues podemos estarla publicando en diferentes canales, como podría ser CompuTrabajo, en una bolsa de empleo, algunas redes sociales, ¿no? Como LinkedIn o incluso Google Jobs. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, podemos identificar cuál de todas estas fuentes es la que mejor resultados nos está dando. También, por otro lado, nos permite comparar las necesidades tanto de los candidatos como de las empresas en una vacante. Es decir, le puedo decir a la inteligencia artificial, estoy buscando una persona que tenga estas habilidades de este mundo, dime quién las cubre, quién sí está dentro del perfil. También en esta misma línea, la inteligencia artificial es muy útil porque nos facilita la lectura y el análisis de datos. ¿Cómo se hace? Pues nosotros también podemos ponerle a lo mejor un CV y decirle, de este CV, dime cuántos años de experiencia tiene, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial solo lo lee o me dice, identifícame cuáles son sus principales fortalezas. Y también a la inversa, o sea, incluso nosotros podemos decirle, a través, ayúdame a crear un test psicométrico o una capacitación para una persona que sea creativa, que sea analítica y, bueno, que también tenga capacidades de resolución de problemas. O sea, así tan específica y detallada puede ser la inteligencia artificial. Ahora, también una de las grandes bondades que a veces no se explota o que no se le da mucha cabida es que la inteligencia artificial también es un buen aliado para las empresas, porque si la sabemos usar a nuestro favor, nos puede ayudar en temas de eliminar sesgos y centrarnos únicamente en lo que importa en cuanto a las habilidades. Hoy por hoy hay una tendencia que se llama reclutamiento ciego, que lo que hace es que el proceso de reclutamiento llegue solamente la información, un CV de un candidato, sin que tenga foto, sin que tenga incluso el nombre de las escuelas, porque hemos visto que en algunos casos pues también hay cierta segregación dependiendo de la universidad que hayas estudiado, para que únicamente te enfoques en esta parte, ¿no? Incluso no hay un tema de redes sociales para que cuidar que el reclutamiento sí sea enfocado nada más en las habilidades y características que se está buscando. También, como lo mencionábamos, en el tema de People Analytics, la inteligencia artificial nos permite formular informes para identificar cuál es ese candidato, cuál es ese colaborador que sí está siendo realmente productivo o el que sería el ideal. Y también en este tenor me gustaría decirles que la inteligencia artificial hoy se usa, por ejemplo, cuando se graban videos para determinar qué tan idóneo es el candidato. Es decir, hace una lectura facial, ¿no? Puede identificar, bueno, levantó la ceja, eso es un indicio de que puede estar mintiendo, hizo tal mueca, eso da una señal de que no está seguro, cuando, por ejemplo, estamos hablando de logros, ¿no? O qué obtuviste en tu empresa. También analiza la voz para determinar si ellos se sienten cómodos, confiables, y no nada más en una entrevista.
Otra vertiente que está tomando fuerza en esta aplicación es que muchas empresas la están utilizando para leer o detectar cómo está el clima laboral dentro de sus compañías, ¿no? Ellos pueden justo a través de esta lectura facial decir, esta persona no se está sintiendo cómoda al momento de interactuar con determinado compañero, con el jefe. O sea, la verdad es que el alcance es impresionante. También la inteligencia artificial nos ayuda a hacer un análisis y comprobación de la experiencia de los candidatos leyendo todo lo que está en la red. Es decir, a lo mejor un candidato me dice, estudié en tal universidad, y nosotros queremos corroborarlo, pues empieza a investigar en toda la red si toda esa información que nos compartió fue real, pero también analiza las redes sociales y datos públicos para valorar si tiene alguna postura política, qué tipo de comportamientos puede tener. Por eso es muy importante cuando nos dicen, ojo, ¿no? Cuiden qué es lo que publican en cualquier red social, no nada más en LinkedIn, sino en las redes personales, porque hay empresas que utilizan la inteligencia artificial para crear un perfil en base a todo lo que encuentran de ti en internet, ¿no? Y, bueno, pues también es importante decirles que lo utilizan para lo que les decía, los test psicométricos, ¿no? Hacerlos como muy afines. Y algo que me pareció interesante, que no sé si ustedes lo conocían, es que también, así como las redes sociales utilizan estos algoritmos para dirigirnos anuncios, como el ejemplo que les di al principio de las plataformas de entretenimiento, pues también se está utilizando estos algoritmos para que las empresas dirijan anuncios de candidaturas específicamente a través de Facebook, a través de TikTok y a través de otras redes sociales. Es decir, ahora a mí ya me puede llegar una propuesta de una empresa que después de leer mi perfil dice, Ivonne es buena para marketing, es buena para redes sociales, seguramente le puede interesar esta vacante, que eso pues nos permite muchísimo acortar el tiempo, ¿no? Y perfilar en cuanto a cuando estamos buscando a el candidato. Y bueno, pues lo que les decía, también podemos leer un poquito acerca de las emociones y las características en cuanto a personalidades de la gente. ¿Qué les parece? Cuéntenos por aquí, por el chat, si les sorprende alguna de estas aplicaciones, ustedes ya las conocían o incluso ustedes han sido parte de algún proceso de reclutamiento que involucre estos. Para nosotros es muy importante pues saber lo que opinan, ¿no? Ahora, pues todas estas aplicaciones no solo nos permiten reclutar más rápido y ser más efectivo, también nos permiten cuidar mucho la experiencia del candidato, que es algo muy, muy importante al momento de querer ser unas empresas atractivas, al momento de querer atraer al talento adecuado. En esta época donde la escasez de talento, pues, es una de las constantes, ¿no? Y esto pues se logra gracias a la comunicación que se tiene, al contacto, a que es de una manera más ágil, más innovadora, pero también porque te permite dar una retroalimentación, ¿no? En ese enfoque de toque humano que muchas veces se le reclama a los reclutadores que no tienen la atención. Y en este tenor me gustaría compartirles que a todos los que quieran conocer más sobre esta tecnología aplicada en reclutamiento, pues los invito a descargar nuestro ebook. Ahí en el chat van a poder encontrar el link para que puedan mirar a detalle. Y igual si quieren compartir esta información con sus colegas, pues ahí está disponible para ustedes. Y dicho todo esto, ya en este punto sé que se estarán preguntando, ok, interesante, pero ¿cómo yo puedo ponerlo a la práctica, ¿no? ¿Cómo puedo llevarlo a mi vida diaria? Pues de empezar diciéndoles que en el mercado existen muchas herramientas, algunas son gratuitas, otras están disponibles en internet y otras tantas pues requieren de la contratación de algún paquete o plan. Y para mostrarnos cómo podemos hacerlo, hoy nos acompaña Natalie Martínez, gerente de implementación de PandaPen.
Ella es reclutadora, lleva varios años acompañando a diferentes empresas de diferentes sectores, retail, logística, banca, farma, y también en otros países. Es importante también aprovechar ese know-how que trae en la región a enfrentar este gran reto. Es cómo implementar esta tecnología en sus procesos de reclutamiento. Así que nadie mejor que ella para conocer y entender muy bien lo que implica para ustedes como equipo de recursos humanos, pues pasar de un reclutamiento tradicional a uno digitalizado, ¿no? Conocer cuáles son sus necesidades, pero también pues con ella podemos saber que nos va a acompañar en esta transición de forma efectiva para sí o sí obtener estos excelentes resultados que estamos buscando. Natalie, bienvenida. Gracias por acompañarnos para darnos una mejor idea y pues ahora sí que más práctica, ¿no? De esto. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues ella estará aquí para aclararnos cualquier duda, pero también para compartir con ustedes algunas buenas prácticas que sí o sí debemos considerar, que debemos llevar a cabo al momento de adoptar esta potente tecnología. Ahora sí, Natalie, tú que a diario estás en contacto con los directores de recursos humanos, analistas, cuéntanos, ¿cómo se están utilizando la tecnología para impulsar su estrategia de atracción y selección de talento? Claro que sí, Ivonne, te cuento. El reclutamiento de personal sabemos que es una tarea estratégica para las empresas, pero suele ser muy compleja de realizarse porque te exige, de un lado, una gran cantidad de recursos y de tiempo. Y en el caso de PandaPES, vemos que cada vez más empresas están buscando nuestro ATS para optimizar y automatizar sus procesos de reclutamiento, porque no solo les permite hacer esta administración de un gran volumen de vacantes, por el otro lado también te permite estar gestionando y organizando mejor el seguimiento que tú le das a cada uno de sus candidatos, es decir, basándonos también en el tema de la experiencia. Ah, ok. O sea, lo utilizan justo para ahorrar tiempo, ¿no? O sea, buscan ser productivos, ¿no? Buscan optimizar tiempos. Entonces, ya hemos visto a lo largo de esta plática que la inteligencia artificial está cobrando cada vez más relevancia. Ahora sí podemos decir que hay un antes y un después en el reclutamiento llegada la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿cómo se está incorporando a las labores diarias de los reclutadores? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Te puedo decir que hoy por hoy, desde nuestro ATS, nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial a través de puntos muy importantes, como lo es el ChatGPT, el porcentaje de adecuación para el filtrado de currículums y el chatbot o asistente virtual. Recordemos que un buen proceso de selección tiene como base que tú efectivamente tengas una muy buena descripción de puesto. ¿Por qué? Porque es efectivamente decir, ok, tengo esta descripción, pero ¿cómo la vendo? ¿Cómo lo hago que sea efectivamente atractiva de cara a mi público? Y hoy, en el área de recursos humanos, la inteligencia artificial es de gran ayuda para destacar los puntos más relevantes de esa descripción de puesto. El ChatGPT es un ejemplo sólido de cómo la tecnología nos va a apoyar de manera positiva desde nuestra plataforma para poder hacerlo de una manera muy fácil, súper sencilla. Y justamente PandaPE te está ofreciendo esta opción de crear tus vacantes con ayuda de ChatGPT para que sea de manera automática, es decir, solo es necesario darle un par de instrucciones relacionadas precisamente a la modalidad de trabajo, las características, las habilidades que tú necesitas de ese perfil, y de forma casi inmediata te va a ayudar a crear esa vacante. Y justo hablas de un tema específico, Natalie, la importancia de darle la instrucción, ¿no? Que justo en el lenguaje de inteligencia artificial y tecnología, cuando hablamos de ello, se denomina como prompt, ¿no? Es una habilidad que no cualquiera tiene, porque si bien es cierto, hoy tenemos disponible o a la mano esta tecnología, no nada más es así por así, o sea, recordemos que puede tener fallas, puede tener errores, puede no ser
pues tan precisa como nos gustaría, pero mucho depende porque a veces nosotros como usuarios no sabemos darle la instrucción necesaria, ¿no? O ser claros, ser concretos sobre todo en cuanto a qué es lo que le estamos pidiendo. En este ejemplo en el que hablamos de que el ChatGPT nos puede ayudar a generar vacantes, ¿qué nos recomendarías al momento de crear ofertas, Natalie? Vamos a recordar que desde el inicio del proceso es necesario que tengas una muy buena descripción de puesto. Una descripción que sea correcta, que sea atractiva. Y si bien es cierto, la inteligencia artificial de PandaPen nos va a ayudar muchísimo, pero hay otros factores que también entran en juego. Es decir, el hacer que tu vacante sea atractiva depende mucho de que tú investigues el perfil, que es exactamente lo que estás ofreciendo en el mercado versus la competencia. Es decir, que hagas una búsqueda efectivamente de qué son aquellas cuestiones que trae la competencia y que versus lo que yo le voy a ofrecer directamente a ese candidato para que pueda hacer el mejor match y efectivamente revisar que esté alineada a las políticas y las necesidades de la empresa para asegurarme de que cubre con cada una de las cuestiones que estamos buscando. Exacto, aquí reforzamos nuevamente la importancia de entender que la tecnología como la inteligencia artificial sí o sí tiene que ser supervisada, ¿no? No podemos darla 100% por hecho, necesita siempre de la supervisión y del ojo clínico humano, ¿no? Ahora, hablabas también que dentro de las herramientas que utilizan inteligencia artificial, específicamente de PandaPen, nuestro software de reclutamiento, ¿cómo se emplea el asistente virtual en la gestión humana? Y también, pues cuando hablamos de tecnología y obviamente nosotros que trabajamos con personas, siempre ese toque humano pues está presente, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos que al implementar la tecnología no lo vamos a dejar fuera? Efectivamente, el asistente virtual es una herramienta muy común en este sector porque se vuelve de gran ayuda para que tu proceso de selección sea mucho más rápido, más sencillo, inclusive cuando la gente no cuente con un currículo. El objetivo es hacer la tarea mucho más sencilla en el proceso de inscripción, que sea eficiente para la labor que hacen cada uno de ustedes en su día a día en el área de reclutamiento, pero que también te asegure una muy buena experiencia de cara al candidato, ya que a través de él va a ser posible que tú puedas mantener una comunicación personalizada, acelerar la preselección y focalizar el reclutamiento en tareas de mayor valor. Vamos a pensar, efectivamente, que tú estás buscando trabajo, posiblemente lo estás haciendo fuera de los horarios laborales. Sucede que estás buscando alrededor de trabajo de las 12, 1 de la mañana, porque quizás tenías insomnio, y lo estás haciendo desde tu teléfono móvil. ¿Ok? Revisa las vacantes y con ayuda del chatbot, una vez que ingresas a esa posición, te va a aparecer un asistente virtual en la parte inferior derecha de tu pantalla que te va a ayudar a hacer todo ese proceso de inscripción de una manera mucho más sencilla. Es un 24/7. ¿Por qué? Porque efectivamente te va a ayudar a esa inscripción independientemente del horario en el que tú postules y si tienes currículum o no. De igual manera, tú vas a poder inscribirte a ese proceso de selección. Posiblemente tú me vas a preguntar, oye, ¿cómo funciona esto? El bot te va a realizar preguntas de filtrado sobre experiencia, conocimientos, la parte de habilidades. Va a interactuar con el candidato por escrito de manera racional y personalizada. Y además, te va a evaluar las respuestas de los candidatos en tiempo real. Es decir, te va a ayudar a recopilar precisamente toda esa información esencial de los postulantes, armando un currículum, una hoja de vida, con todos los requisitos que tú necesitas saber, requisitos básicos, datos de contacto. Puedes incluir inclusive algunas preguntas de filtrado, como las famosísimas killer questions o preguntas knockout. Te va a clasificar a tus postulantes y de cara al candidato, para ellos la postulación va a ser de una manera muy sencilla y dinámica porque le va a permitir crear su currículum vitae o hoja de vida de una manera muy fácil, muy rápida. Y si lo deseas inclusive, tú puedes cargar documentos extra, como puede ser tu currículum de manera adicional, independientemente de que ya hayas contestado todas sus preguntas o inclusive hasta una fotografía. Igualmente, va a ser una manera muy amena de aplicar a esa vacante, a ese trabajo, y es más probable que los candidatos terminen su aplicación y no se queden a medias. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a conseguir
un volumen más alto de candidatos para el proceso de selección. Si bien es cierto, al momento de que termines de hacer tu aplicación, te va a llegar un mensaje a tu cuenta de correo electrónico para que efectivamente ya tengas la noción de que tu candidatura se hizo 100%. Y déjenme decirles que es apto para todo tipo de perfiles. No solamente es englobarlos de, ay, ¿me puede funcionar para un solo perfil? No, te puede funcionar prácticamente para todos los perfiles que tú lo deseas, desde perfiles especializados, operativos. Es de gran ayuda con posiciones efectivamente de alto volumen, porque cuando inclusive, pues obviamente tú dices, das la notificación por medio de plataforma de que esa vacante se vaya por medio del chatbot, no pierdes a esos candidatos que por X o Y cuestión no pueden o no tienen su currículum vitae o en su defecto que no quieren un proceso engorroso de estar llenando demasiados datos. El bot es precisamente la opción ideal para que todo sea una experiencia certera y positiva para ti candidato y para ti reclutador. Exacto, mencionas algo muy importante, Natalie, que esta tecnología pues es un 2x1, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no dejamos de fuera que también no deja de ser útil nada más para el reclutador, sino muy importante para la otra persona que está del otro lado, ¿no? O sea, para los candidatos que, pues, yo siempre lo digo, recordemos que Recursos Humanos trabaja con gente, ¿no? Estamos, pues, frente a una persona que tiene expectativas, que tiene sueños, que busca seguir creciendo de manera laboral y ser muy amigable, hacer que la tecnología sea amigable tanto para el uso del reclutador como para el usuario, en este caso el candidato, pues, es importante porque también toca indirectamente, tú lo mencionabas, la importancia de personalizarlo, de hacerlo dinámico en un aspecto que es un dolor para todos los reclutadores, el ghosting, ¿no? Que ya nos dejaron ahí colgados los candidatos y pues cómo gracias a la inteligencia artificial podemos agilizar esto, no dejarlos tanto tiempo ahí, resuélveme esto, resuélveme el otro. Un aspecto que tú mencionabas, el tema de a lo mejor un 24/7, recordemos que a veces también muchos candidatos no aplican porque queremos contactarlos en tiempo en el que ellos están laborando, ¿no? O a lo mejor están, buscan un, cuando les pones un horario específico para realizar un test psicométrico, pues ser un 24/7 también te permite, pues, adaptarte a sus tiempos, ¿no? A la hora que tú puedas resolver esas preguntas, esas dudas, siempre es importante, ¿no? También ser flexible del otro lado si queremos que este proceso culmine de manera exitosa. Entonces, ahora, dinos, ¿cómo nos ayuda justo la inteligencia artificial a gestionar el gran volumen que tú nos comentabas hace un momento, ¿no? El gran volumen de candidatos que aplican a una vacante. Sabemos que hay empresas que, pues, por una sola vacante hay gente que puede estar aplicando hasta 500 personas, ¿no? Ahora, si multiplicas esas 500 personas por unas 10 vacantes más, pues a veces se vuelve humanamente imposible poder atender, no nada más atender, sino poder realmente atención a esta lectura, a este filtrado, a identificarlo. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos viene a complementar la inteligencia en este aspecto? El uso de la inteligencia artificial te va a ayudar a agilizar y mejorar la evaluación de los candidatos. Es decir, vamos a imaginarnos que tenemos una vacante que, de cierta manera, vamos a recibir un gran volumen de candidatos porque posiblemente tenemos la posición de la apertura de X tienda, es una posición, vamos a pensar que es operativa, y resulta que llega tu cliente interno que dice que la necesita con carácter de urgente, que es para ayer, y a partir de ahí, ya cuando empezamos a hacer precisamente la publicación, darle las indicaciones correctas a la herramienta y que nos ayude a hacer ese filtrado, va a ser súper efectivo porque ya no va a ser como el hecho de decir, recibo los currículums en mi correo y resulta que al momento de que recibo toda esa pila de currículums que pueden ser posiblemente 200, 300, dependiendo del volumen que sea, al momento de que tengo que abrir esos currículums, pues ya estoy invirtiendo tiempo. Hago posiblemente algún escáner así muy básico para que me coincidan las características, las habilidades clave que debe de tener sí o sí el puesto. Esa tarea que nosotros hacíamos de manera manual y que te llevaba mucho tiempo, mucho esfuerzo y llegaba a ser un tanto exhaustiva,
Pues precisamente la inteligencia artificial te va a permitir a ti identificar aquellos con las habilidades más adecuadas, es decir, te va a ayudar a analizar currículums con base en las necesidades que tú tienes en el perfil y realizar una selección inicial de aquellos perfiles que se adecúen más a la vacante. Ahora bien, esto va a ser con base en las necesidades que tú requieras y dependiendo de la ponderación que tú le des a esas habilidades, experiencia, características, para que haga el matching ideal. Posiblemente me vas a preguntar, ¿cómo lo hace? Efectivamente, gracias a la inteligencia artificial, este match va a extraer toda la información de los postulantes, va a cruzar los datos con los requisitos de tu oferta para que tú puedas obtener currículums, hojas de vida mejor calificadas, vas a reducir alrededor del 50% del tiempo de filtrado en ese proceso de clasificación, que antes era muy manual, muy exhaustivo, y la selección de los candidatos, pues efectivamente te va a presentar a los que son más aptos, porque ya van a estar precisamente con un porcentaje de adecuación, dependiendo de lo que tú le indicaste. Y esa inteligencia artificial, ese match, va a designar una puntuación basada precisamente en el grado de adecuación de la vacante, de acuerdo a experiencia, conocimientos, la parte de habilidades, te va a indicar cuáles son esos candidatos que son mucho más afines o que encajan mejor precisamente con el perfil. Y es muy posible que el reclutador también se vaya nutriendo de los criterios de búsqueda ideales. Es decir, tú eliges la ponderación que le vas dando el peso a cada una de esas habilidades para que efectivamente PandaP te muestre los candidatos más aptos según tus preferencias, de acuerdo a lo que la selección va a hacer que resulte de mayor calidad. Esto no solo te va a beneficiar a ti como reclutador o área de atracción de talento o inclusive a la empresa que representas, sino que también de cara a los candidatos va a ser mucho más efectivo porque ellos van a apreciar no estar en esa carpeta de espera durante mucho tiempo en lo que tú te tardas en revisar la pila de currículums. No, si ya fue revisada, es muy posible que a través de la plataforma inclusive le puedas dar una respuesta que quizás no sea una respuesta positiva, porque efectivamente para los que no se quedan en el proceso, pero el candidato agradece inclusive que tú le avises cuando no se quedó en ese proceso, porque puede continuar con su camino y su búsqueda y encontrar algo que sea mucho más afín a su perfil. Vamos a ser mucho más ágiles. Este efecto va a depender muchísimo, efectivamente, del estilo que tengan ustedes cada uno como reclutadores, de las políticas del área, de la empresa, el avisarle al candidato que efectivamente no fue elegido, pero siempre es muy importante que demos una muy buena retroalimentación del proceso que estamos teniendo y tratar precisamente al candidato como si fuéramos nosotros los que estuviéramos inscritos en ese proceso. Ahora bien, nosotros ya vimos efectivamente algunos ejemplos, pero ¿qué tal si les digo que no tienen que ser expertos en informática para que ustedes lo puedan llevar efectivamente a la práctica? Permítanme mostrarles cómo van a poder aplicar todo esto en su día a día, es decir, cómo van a poder llevar el proceso de punta a punta en un solo sitio, gestionarlo y llevarlo directamente a la práctica en sus labores de la vida cotidiana. Porque eso es precisamente lo que PandaP puede hacer por ustedes. Automatizar tiempos, hacer que las cuestiones sean mucho más sencillas y ayudar a que se ahorre precisamente todo el proceso gestionándolo de punta a punta en una sola plataforma. Si gustan, me puedes acompañar a ver precisamente este video que quería mostrarles. Aquí podemos verificar, estamos con ayuda del ChatGPT. Posiblemente estamos buscando una vacante, en este caso es un desarrollador web, que ponemos el título de la oferta, la parte de saber efectivamente qué tipo de modalidad va a tener ese trabajo, si es presencial, remoto, va a ser híbrido, en un momento dado, a qué área pertenece, nos pide cuestiones muy sencillas. Ahí podemos poner cierto tipo de habilidades que sí o sí necesita tener precisamente nuestra vacante y que nuestro cliente interno nos dijo que no eran negociables. Ahí lo vamos depositando. Algunas ya paran a aparecer directamente en la herramienta de manera predictiva o en su defecto, si el tal cual no están dentro del listado, de igual manera los podemos introducir. Esta vacante también nos va a poder la opción de que la publiquemos de manera confidencial o la dejemos de manera pública. Son datos así, súper sencillos. Le damos clic en siguiente. Ahí es cuando efectivamente empezamos a hacer la magia con ayuda del ChatGPT. Son un par de segundos en donde sucede todo ese detrás de cámaras. Ahí ya tenemos la palomita donde ya está. Y vamos a darnos cuenta aquí que efectivamente esas palabras que yo le dije que eran primordiales están directamente depositadas en el cuerpo de la descripción de puesto.
lenguajes de programación, bases de datos, HTTP, resolución de problemas, la parte de las APIs, los frameworks, todo está precisamente dentro de esa descripción, pero inclusive, independientemente de la descripción que me haya dado ChatGPT, yo puedo hacerle las adecuaciones que considere necesarias, ponerle algo más adelante. Aquí vemos la configuración del bot, se fue súper rápido. Es nuestra página donde aparecen todas nuestras vacantes en tiempo real. Y ahí ya tenemos nuestra vacante creada. ¿Qué aparece? El pop-up del lado superior derecho. Y efectivamente entra nuestro asistente virtual para saludarnos, para decirnos que nos va a ayudar a completar esa candidatura. Y empieza a hacernos preguntas de cuestiones muy sencillas que precisamente nosotros introducimos en un currículum, como puede ser nuestro nombre, la parte, pues, obviamente, de la cuenta de correo electrónico para saber efectivamente cómo vamos a hacer todo el tema del seguimiento. En un momento dado, saber si efectivamente estamos postulando desde el país donde se requiere la vacante, preguntar el tema de la localidad, en dónde estamos residiendo actualmente, nuestro grado de estudios, todo esto, que sí o sí, efectivamente nosotros lo depositamos en un currículum de manera tradicional. En un momento dado, saber específicamente instituciones, los años en los cuales estuvimos ingresando a realizar esos estudios. En un momento dado, también saber la posición que tenemos o que tiene entonces ese candidato de manera actual, o si va por determinados periodos, a qué empresa pertenece. Cuestiones muy sencillas, tampoco nos adentramos tanto en que tenga que ser demasiado pesado o engorroso. Si se dan cuenta ustedes, la conversación va muy fluida. En un momento dado también nos percatamos de que hay algunos emojis, es ameno y hace que, pues, obviamente, al ser tan ameno, no abandonemos la conversación, sino que lo vamos hilando de acuerdo a la narrativa que nos está dando el asistente virtual. Hablamos también, pues, obviamente, de las posiciones, las fechas en las cuales se estuvo laborando dentro de ese lapso de tiempo, para que también determinemos la parte de experiencia. En un momento dado, no solamente nos permite poner una sola experiencia, sino que también podemos poner muchas más experiencias, porque, pues, obviamente, hay quien lo va a requerir y eso está completamente abierto. Otra de las cuestiones, la parte de la fecha de nacimiento, el número telefónico celular, que es súper importante para mantener esa comunicación. Y aquí vienen precisamente nuestras preguntas knockout. Todo aquello que necesitamos saber desde un inicio y que no es negociable sí o sí, aquí también lo vamos a poder depositar para que sea mucho más efectivo el filtrado, porque no solamente es decir, voy sobre datos generales, sino también voy sobre aquellas cuestiones que necesito saber desde un inicio para tener la certeza de que ese candidato puede entrar dentro de mi proceso de selección. O inclusive también hacerle preguntas abiertas que complementen lo que quizás a veces no pusiera un candidato en un currículo. Cuestiones que yo necesito saber muy puntuales. Ahí te permite adjuntar inclusive tu currículum, sacarte una foto y listo, terminamos precisamente todo el procedimiento. Después va a llegar efectivamente esta información directamente a mi bandeja de la plataforma. Tengo un listado de candidatos de la parte izquierda. Tengo un porcentaje de adecuación que efectivamente se sacó con base a experiencia, habilidades, localidad, todo aquello que se coloque directamente de acuerdo a la plataforma o inclusive hasta los sinónimos que hagan match precisamente con ello. Y precisamente a partir de ahí ya tengo yo, ahorré tiempo, fue sencillo y la experiencia nunca la perdí. Con eso nos podemos dar cuenta de que podemos gestionarlo todo en un solo sitio de una manera muy positiva, ahorrar tiempo y automatizar, que es la parte más importante. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría una demo? Wow, Natalie, pues la verdad es que muy interesante este ejemplo. Yo siempre he dicho que nada mejor que verlo en la práctica, ¿no? Verlo de viva voz. Entonces, tú nos traes el ejemplo perfecto, ¿no? Cuando hoy nos dicen, necesitamos buscar a un desarrollador web, ¿no? Entonces, nos encontramos primero en el tema de crear la vacante. Muy importante la intervención que viene a hacer el ChatGPT, porque hoy por hoy que la tecnología está en el punto más álgido, estamos viendo que se están creando nuevas profesiones que antes no existían y las que seguirán creando, y pues
pues nosotros a veces como reclutadores, pues si bien tenemos una noción, no tenemos todo ese conocimiento, bagaje y experiencia, y es aquí donde el ChatGPT llega pues a complementarnos, ¿no? A echarnos esa manita en cuanto a cuando no dominamos 100% pues esta nueva área o estas nuevas funciones. Lo veíamos muy claro en el video, ¿no? Tú le diste ciertos parámetros que eran muy puntuales y que eran sí o sí importantes que tuviera el candidato, pero ya por el otro lado vimos la magia del ChatGPT, ¿no? Ya nos creó una vacante 100% redactada, haciendo esta lectura, ¿no? De cómo se encuentran en el mercado para que realmente, pues, el texto que estamos viendo sea atractivo, que cumpla ciertos parámetros, porque recordemos que ahora, con el trabajo remoto, pues, ya somos, competidores no solamente en nuestra localidad, sino, pues, a nivel mundial, ¿no? Entonces, saber cómo se están postulando las otras empresas, qué están ofreciendo, pues, también es importante tenerlo en el ojo para, pues, no, que nuestra vacante podamos asegurarnos que también es competitiva y que responde a las necesidades del mercado, ¿no? Ahora, se ve increíble cómo ya creaste tu vacante, ahora ya la viste publicada en tu sitio web o en el lugar donde tú quieres que esté pública, y pasamos de inmediato al asistente virtual, ¿no? Al chatbot, que como bien comentas, pues en inicio va a cubrir esas preguntas base que todo reclutador necesita saber: nombre, teléfono, datos de contacto, vive cerca, ¿no? Pero es tan adaptable que te permite integrar estas otras preguntas que son tus no negociables, como bien tú decías, para determinar si vale la pena que siga el proceso o hasta ahí se quedó ese candidato. Muy importante, recordemos que al utilizar un ATS, todo eso queda almacenado. Es decir, mucha gente se queja de que dices, bueno, el ATS la inteligencia artificial me rechazó y ya me quedé ahí. Pero eso es lo maravilloso, que puede generar un historial. A lo mejor para esa vacante no fuiste adecuado, pero la empresa tiene la oportunidad de retomar a este candidato que pudo a lo mejor llegar a un 80%. Y a lo mejor esta vacante te pedía un 95, pero en la otra ya tienes gran oportunidad. Por ello, ahí cuando de repente 6 meses después te habla una misma compañía y te dice, vi tus datos en mi base, ¿no? Pues ahí está. O sea, no se pierde esa oportunidad. Seguimos estando en el radar, en el ojo. Aquí me gustaría un poquito, ir a las preguntas justamente. Sara Rodríguez nos dice, para que la inteligencia artificial lea los CVs, ¿tienen que tener un formato especial? Bueno, pues hay algunas recomendaciones básicas, Sara, que sí ayudan a que la lectura sea mucho más fácil. Quiero dejar mucho o resaltar lo que decíamos. La inteligencia artificial pues también tiene ciertos ajustes, debe ser supervisada, y una de esas buenas prácticas es que los currículums normalmente sean en PDF o sean en un Word, pero también no utilizar imágenes, gráficos, porque eso no permite que la tecnología pueda leer la información, también es a una sola columna. En realidad, si ustedes quisieran decirle a sus candidatos cómo puede asegurarse que la información se va a leer y no se va a perder, el formato recomendable siempre es estilo Harvard, ¿no? O sea, muy minimalista, centrado nada más en los objetivos y en la información. Sabemos que a veces pecamos de ser creativos, que queremos ser diferentes, destacar, pero en este caso, pues, lo que importa, pues, es la información, ¿no? También nos dicen por ahí, si actualmente ya se trabaja con PandaP, ¿cómo se puede, cómo se puede llevar a cabo este proceso desde la plataforma? O sea, bueno, pues es lo que tú decías, ¿no? O sea, tú determinas desde este punto. No entendí muy bien la pregunta de Marlene, pero dinos, Nat. Sí, efectivamente. Si ustedes al día de hoy ya trabajan con PandaP, déjenme decirles que hay un equipo que efectivamente nos encargamos de hacer su experiencia y adaptación a la plataforma de una manera mucho más efectiva. Contáctanos para que, pues, de nueva cuenta podemos volver a retomar contigo para ayudarte inclusive con otro tipo de tareas que te van a ayudar a que tu herramienta esté
funcionando 100% con cada una de esas características que ustedes adquirieron dependiendo de su paquete y efectivamente todo se puede aprovechar al 100%. Porque el día de hoy solamente trajimos para ustedes un pequeño pincelazo de cuestiones relacionadas a inteligencia artificial, llámese la parte del ChatGPT, el tema inclusive del asistente virtual o en un momento dado hablarles del porcentaje de adecuación con inteligencia artificial, pero hay apartados donde podemos reformular con tu equipo de trabajo para que efectivamente se pueda aprovechar al 100% y enseñarte dónde ustedes pueden hacer precisamente este movimiento para adecuarlo mucho más afín a las necesidades de tus perfiles, porque ustedes también eligen la ponderación y el peso que le dan a cada una de esas habilidades, características, localidad, en un momento dado, no solamente es decir palabras claves o específicas, sino que también se hace un match con los sinónimos que se asemejen a las indicaciones que le dimos a la plataforma, para que todo se pueda englobar y sea mucho más efectivo. Muchas gracias, Nat. Pues justo tú, o sea, lo dices bien, ahorita trajimos un pequeño, panorama, ¿no? Y sobre todo lo que prometimos es que la idea es que se fueran de este panel entendiendo cómo ustedes pueden llevarlo a la práctica, que se quiten esa idea de que puede ser muy complicada implementar la tecnología, nada más como tú lo mencionaste y lo mostraste ahorita, con un par de clics tener muy claro qué es lo que tenemos y ya, en un 2x3 ya tenemos todo este proceso abarcado, ¿no? Ya nos ayudó mucho al filtrado de CVs, a quitarnos ese problema de no sé cómo redactar la vacante, ¿no? Y bueno, pues también a llegar a esa terna con los que pues sí podrían ser los más adecuados, ¿no? Bueno, pues yo creo que por nuestra parte sería todo, pero recalcarles que pues PandaPay tiene muchas más herramientas, muchas más posibilidades de explotarse. Como bien dice Nat, tenemos a todo un equipo que está dispuesto a asesorarlos, a que entiendan cuáles son las herramientas más adecuadas para su sector, para sus necesidades, no importa si son grandes o pequeñas empresas, porque hoy el gran desafío que tienen pues es eso, ¿no? Ser los primeros en captar al mejor talento. Y justo en este aspecto, Natalie, tú estarás de acuerdo conmigo que lo que buscamos es que se lleven de esta sesión la importancia de cambiar ese chip, ¿no? Que entiendan que cuando hablamos de adoptar nuevas tecnologías como lo es la inteligencia artificial, pues estamos hablando de un tema meramente de productividad, ¿no? Hoy que las empresas están buscando cómo pueden ser cada vez más productivas, pues que este tipo de herramientas como la inteligencia artificial, el machine learning, el people analytics, vienen a apoyarnos, vienen a complementarnos. Y algo muy importante, tome nota, que si nosotros hoy por hoy no los aprovechamos, pues ¿qué les puedo decir? Lo hará nuestra competencia, ¿no? Entonces, pues eso, pues indudablemente, pues nos hace menos competitivos y lo peor de todo, pues es que nos pone en riesgo de quedarnos fuera del mercado. Por eso hoy mi recomendación para ustedes es que como líderes de recursos humanos que tienen ese gran compromiso, pues de impulsar a sus equipos a que aprovechen esta tecnología, a que cada uno de manera individual pues vea el potencial que tienen. Quiero decirles que hoy muchas empresas ya están pidiendo como parte de sus requisitos importantes, independientemente del sector, del perfil, del cargo, que sepan o que tengan esa apertura a manejar la tecnología. No, como lo comentó Natalie, no necesitan ser expertos en programación, en TI, en tecnología. Hoy lo que las empresas buscan es que desarrollen ese interés, esa curiosidad, esas habilidades por dominar estas herramientas porque nos van a permitir ser más productivos, ahorrar tiempo y enfocarnos en cosas que realmente sí tenemos que estar ahí nosotros y que la tecnología pues no podría hacer. Entonces, ahí también va mi recomendación al momento de implementar la tecnología, no solamente en el área de recursos humanos, sino para tú como colaborador, tú como persona, tú como trabajador,
haz un análisis de todas tus tareas, de todo lo que tienes que hacer en el día a día, de tus procesos, para que puedas identificar cuáles puedes apoyarte de tecnología como esta. Ya lo hablábamos, a lo mejor un diseñador puede decir, la inteligencia artificial me va a ayudar a crear un logo y me puedo dedicar más a la parte de las campañas, la estrategia, justificarla, o a lo mejor un redactor de contenido, ¿no? Voy a tomar también como base al ChatGPT para que me ayude a hacer un texto y ya yo lo voy a complementar. O sea, veamos qué tareas, qué etapas de lo que nosotros tenemos que hacer podemos apoyarnos de la inteligencia artificial y cuáles definitivamente, porque siempre habrá, sí o sí, yo tengo que estar al frente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta tecnología. Así que, pues, si ustedes requieren agilizar sus procesos, contratar más rápido, y ya lo decía Natalie, reducir a la mitad el tiempo que les lleva a seleccionar al talento, pues los invito a agendar una demo gratuita. Otra vez ahí en el chat va a aparecer el link para que de forma fácil, práctica, pero sobre todo efectiva, puedan ustedes experimentar todos los beneficios que PandaPE tiene para ofrecerles. Bueno, pues es momento de partir. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a Natalie, a RHTV por el espacio. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Bonita tarde. Muchas gracias, Ivonne, Natalie, por esta increíble conferencia que nos dieron. Gracias a PandaPE, que patrocinó el evento del día de hoy. Y no me queda más que agradecerte habernos acompañado en estas 2 horas. Son 2 horas que normalmente RHTV pone a nuestra disposición para aprender nuevas tendencias, nuevos temas e incrementar nuestras habilidades en el mundo de los recursos humanos. Te invito a que sigas las redes de RHTV, las redes de Fortia, para que estés enterado y enterada de nuevos foros, nuevas conferencias que vamos a estar dando. Y espero verte en la siguiente emisión. Mi nombre es Miguel Valdés y puedes encontrarme en Instagram como @soymiguelvaldez con S o también en LinkedIn. Que tengas muy bonita tarde y nos vemos en el siguiente evento. ¡Hasta luego!